Este año hemos visto a nuestros alumnos ser ejemplo de la valentía de Godric Gryffindor. ¡Permítanme terminar! La lealtad de Helga Hufflepuff. La sabiduría de Rowena Ravenclaw. Visión de Salazar Slytherin. Y así, los ganadores de la Copa de las Casas de este año... Disculpe, director. Si me permite. El heroísmo de cierta persona durante el ataque a Hogwarts, sin mencionar el nivel al cual ha sobresalido en sus cursos y como alguien de nuevo ingreso. Bueno, ciertamente pareciera que amerita, yo diría, 100 puntos para su casa. ¿No lo cree? Ah, sí. Gracias, profesora Weasley. Supongo que tenemos a los ganadores.